Es un honor contar con la presencia de familiares y amistades de Rocío García Gaitán en este homenaje dedicado a una de las mujeres más comprometidas de nuestro país con los derechos de las mujeres y las niñas. Hoy queremos refrendar el reconocimiento al invaluable trabajo que realizó. Rocío García Gaitán fue, ante todo, una mujer comprometida con la igualdad y el derecho de las personas a decidir. Su pluralismo abrió las puertas del Instituto Nacional de las Mujeres a las organizaciones de la sociedad civil, a las feministas, a la academia, a las empresarias, a todo tipo de ideologías y a todos los partidos políticos. Su tarea al frente del Instituto Nacional de las Mujeres se centró en la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en México y en lograr avances institucionales para construir la normatividad legislativa que garantizara la igualdad entre mujeres y hombres, y sobre todo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Quienes trabajaron con ella la recuerdan como una persona alegre, carismática, cercana, sensible a sus problemas. Las integrantes del movimiento feminista seguramente la recordarán como una de las mujeres más comprometidas con la lucha por la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. La vida no puede ser igual, pero tuvimos ese gran regalo de contar con una mujer que, yo puedo decirlo, dio su vida por su país.